Gente, vamos con la previa del partido de mañana entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, chicos, a analizar la previa del partido de mañana. Recordemos, 4 y cuarto de la tarde, hora peninsular española. Sevilla, Fútbol Club Barcelona, un duelo directo. Recordemos, están los dos equipos en tercera y cuarta posición respectivamente. El Sevilla a 2 puntos del Barcelona, por tanto, partido importantísimo. Ronald Koeman ha dado ya la lista de convocados que la conforman los siguientes jugadores. Con el 1 Ter Stegen, con el 2 Dest, 3 para Piqué, 4 Araujo, 5 Sergio Busquets, 7 Griezmann, 8 Brad White, 10 Messi, 11 Dembélé, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19 Mateus Fernández, 21 para Frenkie de Jong, 23 Samuel Umtiti, 24 Junior Firpo, 26 Iñaki Peña, 27 para Ilex Moriba y 28 para Óscar Mingueza. Por tanto, chicos, hay novedades en la convocatoria. Hay un lesionado más, pero está el alta médica ya lista para Ronald Araujo. Y es que en esta misma convocatoria hay una novedad destacada y una ausencia inesperada. Ronald Araujo regresa por fin a una convocatoria después de su inoportuna lesión. Pero lamentablemente, Miralem Pjanić no podrá estar en el Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunto barcelonista anunció en un comunicado médico que el bosnio tiene molestias en el tobillo derecho y que es baja de momento. Como suelen rezar todos estos escritos, se apunta que su evolución marcará su disponibilidad, por lo que habrá que seguir de cerca su estado. El balcánico no entrenó este viernes por culpa de esta dolencia y ahora mismo es duda para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En el caso de Araujo, que ya tiene el alta médica tal y como anunció el club, su regreso era tremendamente esperado, ya que antes de lesionarse estaba siendo el líder de la defensa blaugrana. El uruguayo estaba a un nivel excelso, pero un esguince de tobillo le hizo tener que parar. El zaguero no juega desde el pasado 7 de febrero, que fue cuando se lesionó contra el Betis y tuvo que ser sustituido en el minuto 11 de partido. Habrá que ver cómo controla Ronald Koeman la vuelta del central, ya que solo ha entrenado con el grupo el jueves y este viernes. En la sesión del jueves, además, solo completó una parte del trabajo con los demás, por lo que solo ha realizado un entrenamiento completo. Se espera que tenga minutos en la segunda parte con seguridad, pero el técnico podría arriesgarse y ponerle de inicio, ya que el partido es de máxima exigencia y el sudamericano es un seguro atrás. Por lo pronto, en rueda de prensa no confirmó si el defensor partirá o no como titular. Por tanto, chicos, una de cal y una de arena, pero Araujo vuelve al equipo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman, que ha analizado esto y mucho más en la rueda de prensa previa al partido. Y es que, sabedor de las dificultades que entraña el choque ante un conjunto que podría rebasarle en la clasificación, en caso de victoria, Ronald Koeman pondrá sobre el césped a sus jugadores más importantes. Se trata sin ninguna duda de una auténtica final en la carrera por luchar por el campeonato doméstico. El entrenador tulipán ha comparecido precisamente hoy en esta rueda de prensa a fin de responder telemáticamente a las distintas cuestiones. Sobre el doble duelo ante el Sevilla comentó: son dos partidos diferentes. Mañana es la Liga y el miércoles la Copa. Hay que intentar ganar los dos. Sabemos que en la Copa del Rey tenemos que superar un 2-0 y en la Liga hay que seguir la racha, sumar y presionar a los de arriba. Sobre la vuelta de Araujo dijo: entra en la lista y todos tienen opciones de jugar. Mañana decidiremos el equipo y ya se verá si juega o no. Sobre las alternativas en el equipo dice: Ronald ha hecho muy buena temporada. Es joven y ha aprendido mucho, ha demostrado su calidad y su físico. Es importante tener gente fuerte y rápida. Debe mejorar el juego con balón, pero defensivamente aporta muchas cosas. Esto es lo que ha dicho sobre Araujo. Sobre si esta semana es la más importante de la temporada, dice: no estoy de acuerdo.
todos jugamos partidos importantes. Esta semana se enfrentan todos los de arriba. La presión existe para nosotros, pero no menos para los demás. Sobre las elecciones a la presidencia, dijo: yo no votaré porque creo que no tengo que votar. Los candidatos saldrán todos los días y cada uno tiene su historia y lo que piensa que es lo mejor para el club. Yo tengo que esperar, saber, y los socios decidirán. A partir de ahí entro yo, pero antes no. Sobre el posible año en blanco esta temporada, dice: yo sé que ser entrenador del Barça implica que siempre haya mucha presión. Si no ganas o pierdes partidos, el culpable es el entrenador. Lo acepto y lo asumo. Llevo mucho como entrenador y lo entiendo, pero nunca pienso en perder sino en ganar. No sé qué puede pasar si no es así y siempre hay tiempo de valorar y analizar. Siempre pienso en ganar mañana y no precisamente en perder. Sobre el paso al frente de los veteranos dentro del equipo, dice: desde el inicio los jugadores mayores han intentado tomar el mando, pero no lo pueden hacer solos, necesitan ayuda de los demás. El ejemplo más claro es que Leo Messi lleva 17 o 18 goles y el resto de delanteros juntos más o menos la misma cifra. Necesita ayuda de los demás. La responsabilidad debe ser de todo el equipo. Los mayores, por su personalidad y experiencia, deben ayudar a los jóvenes, pero en personalidad debe verse a todo el equipo. Por tanto, chicos, esto es lo que le pide el equipo: que acompañen los de arriba a Leo Messi. Vamos precisamente, chicos, a hablar para finalizar del argentino. Y es que tras protagonizar este miércoles 24 de febrero el importante triunfo del Barça sobre el Elche con un doblete, el argentino Leo Messi no solo asumió el liderato en la lucha por el premio Pichichi de la Liga, sino que se va metiendo de lleno a por la bota de oro. De hecho, ya igualó al portugués y atacante de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo. Los siempre rivales deportivos están igualados con 36 puntos, gracias a sus 18 dianas anotadas en el Campeonato Nacional Liguero por parte de la Pulga y en la Serie A por CR7. En el caso del crack argentino, desde que se inauguró el 2021, acumula ya 11 goles en la competición doméstica en los 7 partidos que ha disputado y 13 contando todos los torneos. Por arriba de ellos y en la cima del listado se encuentra el polaco Robert Lewandowski. El delantero del Bayern de Múnich ya suma 26 goles en 22 jornadas de Bundesliga. Su mejor registro, recordemos, son 34, para una renta de 52 puntos. Al atacante del conjunto germano le siguen dos futbolistas de la Liga de Noruega, donde sus goles se multiplican por 1,5 para obtener su puntuación. Son Kasper Janker, jugador del Bodo Glimt, con 27 goles, 40.5 puntos, y Amali Pellegrino, quien juega en el Kristiansund, con 25. Y es que aquí podemos ver la clasificación de la Bota de Oro 2021 con Robert Lewandowski, Kasper Janker, Pellegrino, Leo Messi en cuarta posición, empatado con Cristiano Ronaldo y ya rebasando jugadores como Andrés Silva o Paul Ouachu. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!